Hola, muy buena gente, aquí en un nuevo vídeo y volvemos con Hungry Shark Evolution. ¿Os acordáis de esa serie que subí hace montón? Que si no la has visto, te la dejo por aquí arriba. Pues volvemos. Vale, por aquí nada. Volvemos con ello porque acaban de meter una actualización bastante tocha. Como podéis ver en el título, tenemos un nuevo mapa. Vamos a comprarnos esto por aquí. Tenemos nuevo mapa, nueva cría. Vamos a comprarnos por aquí el radar. Esto nada. Tenemos estas dos nuevas crías. El... Vale, espera un momento. Vamos a equiparnos esto por aquí. El vórtice. Esto por aquí. Y el lanza misiles. Como veis, tenemos a Nancy y al bebé alien, pero esto ya lo traeré en otro vídeo. Vamos a equiparnos, por ejemplo, aquí al bebé mariachi. Y también tenemos un nuevo mapa. Que os acordáis dónde está el mundo de Alan, el destructor de mundo. Este que está aquí. Pues aquí mismo es en donde tenemos el nuevo mapa. Y esto más o menos va a ser un poco introduciros en la actualización. Pero ya sabéis, vais a tener vídeos explicando cada uno de de las cosas nuevas que han metido. Como veis, le cambiaron a las focas estas. Le cambiaron un poco los gráficos. La verdad que han añadido bastante. Y también metieron dos tipos de focas que son indestructibles. Vamos a ver si nos encontramos con alguna en este vídeo. Que es por la cosa esta de que las focas están en peligro de extinción. Son invencibles porque no te las puedes comer, porque al estar en peligro de extinción no se pueden acabar. Y un poco para meternos en mente que nos estamos cargando el planeta. Porque me acabo de ver un informativo y me acabo de enterar que se está derritiendo una línea muy importante en el Polo Norte. Pero bueno, no estamos aquí en las noticias, así que vamos a hablar. Como les decía, tenemos nuevo mapa. Todavía no puedo entrar, tengo que esperar las 2 horas. Creo que todavía no han pasado las 2 horas. Vamos a mirarlo de todos modos para que sepáis dónde es. Es yendo por aquí, por la derecha. Aunque se juega Hungry Shark, que te lo recomiendo porque parece que no, pero es un juegazo. Ya te lo sabrás en el minimapa. Pero bueno, es yendo aquí hacia la derecha. Es un portal muy similar al que tenemos aquí. Solo que este te transporta al mundo helado. Que ahora vamos si quieren. Y ahora le vamos para acá. A ver si por aquí está la foca. Por aquí no. Es como una foca con una falda. Como si fuera una criada. Qué bueno que cuando vayamos al mapa de Hawái. Que tiene un volcán que está impresionante. Así que te recomiendo que te veas el vídeo. Que lo voy a subir mañana seguramente. Bueno, por aquí. Bajamos para abajo. Y es aquí. Como veis, yo tengo que esperar todavía 1 hora. Me queda una horita todavía. Aquí en donde está la nave. Esta es en donde está el nuevo mapa. Que le digo, es la leche, por no decir otra palabra. Está súper guay el nuevo mapa. Y os lo recomiendo que os lo descarguéis. Y que lo probéis porque está espectacularmente guay. Vamos por aquí. Y vale, creo que no han metido nada más.
Pero les digo, el mapa está muy currado. Vamos a hacernos con aquí con el oro. Y eso, las nuevas crías también. El bebé alien y el bebé Nancy. Que la verdad que son dos pedazos de bebés que molan bastante. Como les digo, os voy a traer, digamos, un poco la review al canal. Vale, por aquí tenemos la foga, que como veis es indestructible. No te la puedes comer por el tema este de que nos estamos cargando la foga. Nada más te la puedes comer, creo que es en frenesí. Pero bueno, bastante bien. Es como si fuera un tiburón más grande que tu especie cuando tú estás jugando. No te puedes comer a los... Porque los tiburones van como en orden de tamaño y no te puedes comer a los más grandes a no ser que estés en frenesí, que es lo de oro, que todo es oro. Es un portal muy similar a este, solo que este nos trae al mundo helado y el portal, como les digo, nos manda al mundo de Hawái con el super volcán, que yo ya lo he probado, ya tengo el vídeo grabado, que os lo digo, os lo traeré mañana al canal, así que verlo sin problema. Y también está ambientado en Hawái con peces tropicales, que no están nada mal. Vamos a comernos esto por aquí. Vamos para acá. Vamos a ver cuánto podemos durar. Pero eso, que mañana tendréis los vídeos en el canal. Así que no olvidéis suscribiros si no estáis suscritos. Activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Compartirlo con tus amigos y coméntame si has probado la actualización. Y si no te has descargado el juego, te lo recomiendo. Es diferente al Clash of Clans, es otro método de juego, pero te va a gustar. Así que yo te diría que lo probases al menos. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis. Suscribiros si no estáis suscritos, activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo o directo. Así que nos vemos en el próximo vídeo y adiós.